Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta hermosa mañana del día veinticinco de abril del de de año dos mil Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayaTEP. Punto .cf les da la bienvenida. Vamos a continuación a proseguir con el proyecto veterinario. Vamos a trabajar con esta entrega que es la número 6. El titular de este video es el Vet Project número 104, módulo servicios, entrega número 6 en este proceso. Vamos entonces a desarrollar, emitir, conducir, locucionar y vamos a explicar puntualmente cómo adaptar las otras partes que nos quedan pendientes a nivel de crear en los servicios y eh, decirles a ustedes cómo se hace para reutilizar algunos elementos que ya se encuentran existentes. Empecemos entonces. Bueno, entonces vamos a entrar aquí en por Yo ya tengo algunas cosas aquí montadas, entonces espérame aquí un momentico, voy a cerrar y les voy a mostrar. Bueno. Tenemos acá la materia de servicios. Ahí está. Bueno. Nosotros en el video anterior, que era el número 103, pudimos exponer que para la parte de los servicios construíamos una consulta, ¿no es cierto? Una consulta. Entonces esa consulta era CS Servicio 1. Y en esa consulta habíamos estipulado un parámetro en el criterio que era que solamente quedara visible lo que era CL o HO o DO o EX, ¿no? Y únicamente eso se mostraban. Y adicionalmente, agregarle uno que nos faltó aquí, ahí lo vamos a ampliar, que era, bueno, estaba el SP, que es el SPA, y el BA, que es vacuna. Entonces, esos elementos son los que van a quedar en esa consulta 1. Bien, esos elementos se arman en el criterio con un operador lógico que es O. Y se expresan las letras correspondientes, las dos primeras letricas de la palabra. Entonces, para clínica, eh, para, perdón, para cirugía, HO es hospedaje, hotel, DO es domicilio, eh, X es extra, consulta, SP es el spa y BA es la vacuna. Y punto. Después de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos dos consultas más. Una se llamará CS Servicio 2 y otra se llamará CS Servicio 3. CS Servicio 2 al construirla, entonces va a quedar así, que simplemente lo que está en el criterio, en la columna letra, se retira y se cambia por esta expresión, entre comillas, DE, que significa belleza, y luego PE, que significa peluquería, y se conecta con el operador lógico O. ¿Listo? Ahí se puede ver. Bueno, después de eso, entonces cogemos el número 3 y eh, aquí en la columna letra, en el criterio, vamos a parametrizar en la forma siguiente. Solamente escribimos entre comillas AD, que significa adiestramiento, nada más. Así que con eso ya queda lista las consultas. Una vez que las consultas quedan, entonces sacamos una copia del formulario que se llama FMCS Servicio 1 y sacamos una, dos copias para... Eh, denominarlos como FMCS Servicio 2, FMCS Servicio 3. Y una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué hacemos? En FMCS Servicio 2, vamos a editar y le ponemos lo siguiente. Lista Servicios de Yesa. Cambiamos el origen del registro. Aquí en formulario, en la hoja de propiedades, en datos, en el origen del registro, ponemos CS Servicios 2. Y no más. Y se cierra, se guarda. Y listo. Y después hacemos lo siguiente para el otro. FMCS Servicio 3, clic derecho, vista diseño. La misma cosa. Cambiamos el titular. Lista, servicios, raya, adiestramiento y otros de la línea. Y en formulario, en hoja de propiedades, en datos, en el origen del registro, entonces ya no figura CS Servicios 2, sino CS Servicios 3. Listo. Le colocamos ese nombre. Una vez que está terminado eso, entonces lo último que haríamos acá sería conectar esta información al formulario de los servicios, que en este caso es FM Menú Servicios. Entonces acá simplemente lo editamos vista diseño y lo conectamos a través de los botones de crear. Entonces ya habíamos hecho el de crear para consulta, entonces ahora vamos a hacer el de crear para belleza y luego el de crear para adiestramiento. ¿Cómo va a quedar esto? Entonces aquí en la hoja de propiedades, en eventos, en hacer clic, procedimiento de evento, ahí generamos el código y escribimos las siguientes instrucciones. Entonces, para el campo que tiene que ver con belleza, quedaría haría? Punto .cmd.openfor, punto entre comillas, FM servicios 2, comillas, cerrando, y cuatro comas, y luego hace for read only. Eso es para qué? Para que eso cuando se abra, la persona no pueda modificar, a no ser que active en la imagen de editar registro, que ustedes ya saben que es la que se encuentra al final, a la derecha. Clic, y ahí sí todo ese registro queda listo para editar y cambiar cositas ahí. Bueno. Y aquí estaría el otro, que es el del adiestramiento. Aquí, aquí dice ADI. Entonces, 12 fmss servicios 3, ¿no es cierto? Recuerden que para eso, eh, obviamente, tienen que tocar el botón, irse a hoja de propiedades, irse a eventos, tomar la propiedad, hacer un clic, coger el procedimiento de evento, eh, generar el código, y cuando llegue acá, entonces escribe la línea. 2 MD. Open for entre comillas FMCS servicio 3, entre comillas, 4 comas, hace for read only. De esta manera ya queda prácticamente esto listo. Bueno, eh, una vez que eso ya está, ¿sí? cerramos acá, vamos a probarlo. Ahí está guardando. Listo, eh, acá le decimos que sí. Y salimos acá, un momentico. Vamos a volver a entrar al B-Project. Entonces, Quiero realizar una labor. Eh, voy a utilizar Jiménez Carlos, le doy un enter, un, dos, tres. Y una vez estando aquí, entro a servicios. Y aquí, entonces, en crear, vamos a observar, están todos los de cirugía. Está todo lo de extra consulta, está lo del domicilio, está lo de la vacuna, está lo del ESPA y está lo del Hotel Canino y lo de hospedaje. Bueno, eh, cuando nosotros estamos aquí mirando, hay algunos que tienen precio, otros no tienen precio. Entonces, no importa. Si usted, por ejemplo, acá eh, tiene la cirugía y dice fimosis, ¿cuánto vale una cirugía de esas, por ejemplo? Usted simplemente se para acá, se va aquí al botoncito de editar registro. Y aquí entonces pone el precio, vamos a poner 220. ¿Listo? Tabulador. Y OK. Si usted, por ejemplo, intenta hacer eso mismo en otro campo, por ejemplo, me paro acá y lo intento hacer así. ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy moviendo el, el teclado ahí, no me da nada. ¿Por qué? Porque no he activado este botón acá para poder editar ese registro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la intención. Igualmente mientras usted esté parado en él, ¿no es cierto? Y si por alguna razón, sí, si por alguna razón eh, usted acá, digamos, aquí está en este momento cargado. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me paro acá y borro? ¿sí?, dese cuenta que uh -uh, ahí, por ejemplo, se cerró, ¿no es cierto? No, yo no puedo, no puedo cambiar. No puedo cambiar los números para nada porque se cerró. En el momento en que yo me moví, en ese momento, el registro se cerró. ¿Eso qué quiere decir? Que para, poderle a para poderlo volver a abrir, tengo que volver a tocar el botón de editar registro para que pueda cambiar. Es lo interesante de esa partecita. Bueno, vamos ahora aquí a la parte de belleza, crear. Entonces, ahí están los elementos de belleza. Alguien me preguntaba a mí que si, por ejemplo, digamos, adicionalmente de esos servicios, yo quisiera meter otros más allá y no puedo. ¿Cómo le hago? Bueno, una cosa importante es que si, por ejemplo, estando acá, por ejemplo en estos, yo quiero eh, cargarlo, cargar un nuevo servicio, tengo que tener acá presente un botón para poder darle apertura a ese nuevo servicio, ¿no es cierto? Entonces, para este nuevo servicio, sobre todo el de adiestramiento y otras de la línea, les cuento algo interesante que vamos a aplicar acá. Bueno, primero, nosotros vamos a trabajar una APP que se llama Strava, así se llama, Strava, S T R A B pequeña A, que usted la consigue en el Play Store y la adapta a su celular. Bueno, qué ¿Qué pasa con Strava y cómo funciona? Nosotros estamos todo el tiempo metidos en el medio a nivel de los eventos de Canicross. Hace poco estuvimos en uno que fue en Cali, que se llamaba Pacific Trail. Bueno, que eran como más o menos unos mil. Bueno, eso era grandísimo. Y después hubo otro evento que se llama Merrell, donde hubieron 2.000 corredores. Eso en la parte de Guatavita. Bueno, lo interesante es que como tal, existen montañas y la gente desconoce por completo las montañas. Yo no sé si usted a veces tiene la oportunidad de ver el Tour de Francia y observa que los corredores, lo, los ciclistas, cuando están transmitiendo todo el evento, están presentando un gráfico donde muestra si eso va en subida, va en bajada, etcétera. Es interesante, ¿no? Y uno dice, oye, y eso también lo hay para Canicross? por supuesto que sí. Entonces, a nivel de Canicross, lo interesante será que vamos a tratar de armar el gráfico, pero ¿sabe qué significa armar el gráfico, amigo, amiga? Significa ir personalmente y de manera física a probar el terreno. ¿Eso qué significa? Que tenemos que caminar por una montaña durante, durante una o dos horas recorriendo entre 8, entre 10, entre 15 y entre 20 kilómetros para rodear la montaña. Cuando nosotros hacemos ese trabajo, Estraba cuadra el gráfico y después de que ya está el recorrido hecho, entonces Estraba aplica el, el, el gráfico y ese gráfico ya queda listo y se puede utilizar con un screenshot que se llama así para poder tener el gráfico y ese gráfico es el que vamos a colocar aquí. ¿Cómo lo vamos a colocar? Cuando dice paseo montaña tantos kilómetros montaña nombre tal y el gráfico de la montaña será que eso no emociona a la gente cuando dice uy yo quiero a ese recorrido porque veo que tiene subidas bajadas se ve interesante no eso todo motiva porque usted sabe que el ser humano hoy en día todo entra por los ojos todo entra por los ojos entonces eso es lo que vamos a hacer pero para poder hacer ese trabajito no lo podemos hacer en un día requiere de tiempo, por eso es que a veces me demoro haciendo los videos porque tengo que ir a hacer campo, tengo que ir a, a buscar la información. Eh, cuando no tengo idea de algo me toca sentarme a estudiar y para estudiar pues no lo voy a entender en cinco minutos. Eso necesita madurarse. Entonces por esas razones que a veces uno se demora, pero usted sabe que la gente no tiene paciencia. La gente piensa que cuando uno hace estos videos es que ya uno tiene que totear, o sea yo me la sé ya de toda y eso no es así. Entonces, amigos, amigas, tengan un poquito de paciencia, porque veo que hay personas que no la tienen. Entonces se sacan, se salen del canal, se se, se desuscribe y, pues, a mí no es que me duela que se se retire una suscripción. A mí lo que me duele es que la gente se quite la oportunidad de aprender. Eso es lo que a mí me duele. Que la gente se quite la oportunidad de aprender, que se quite la oportunidad de crecer, que se quite la oportunidad de tener un mejor bienestar en su vida, una mejor calidad humana. Creo que muchos la necesitamos. En estos tiempos de crisis económica, mucha gente está buscando trabajo tenazmente. No es tan fácil. Yo estoy tratando de hacer un mayor y mayúsculo esfuerzo para traerles a ustedes la información. Pero por favor, tengan... Paciencia. Todo llega. Todo lo estamos haciendo en lo más que podemos. No estamos aquí quietos, estamos trabajando. <laughs> bueno, entonces esa parte. Bueno, otro, otro punto. Ya entonces sabemos que esto nos toca hacerle esa parte y va a quedar muy interesante. Va a quedar muy súper bonito. Salimos de acá. Ya prácticamente aquí terminamos este video y les daré los siguientes detalles. Bueno, InfoYayatec en este momento mirando hondamente todo lo que está sucediendo en las redes sociales con función a la parte del empleo, ha creado unas estrategias para teletrabajar y se ha tomado la tarea de difundir escenarios importantísimos y bastante interesantes para ganar dinero por internet. Hay videos postulados en el canal que tienen que ver con eso, hay unos como cinco que usted los busca por el término... Eh, estrategias para el teletrabajador en Follayate, y ya pum, llegó. O estrategias para teletrabajar, y describe, es 5 cinco, y ya llegó. Entonces, en este momento hay dos, dos que se contemplan. Uno está marchando hace una semana, y este otro que empezó a marchar esta semana, todos los días acá nosotros estamos ocupados de dos de la tarde a cinco editando conferencia a las personas para que quieran aprender. Entonces, les entregamos los videos o bien les decimos dónde los encuentran y para que allá los puedan ver, los videos están en una lista de reproducción a nivel de InfoYayate. Entonces, el uno son 5 y el otro son 7. El que esté 7, que se llama Spare5, ese es para que ustedes puedan ver cómo funciona el sitio web que les va a proporcionar en un futuro bastantes ganancias. Vamos a seguir incursionando, tratando de mostrar lo que valga la pena. Hay muchas cosas en el medio que muchas veces se consideran fraude, estafa, pérdida de tiempo, no se aprende nada, pero créanme que así como hay de todo eso, también hay buenas cosas, siempre hay que tener un poquito de esperanza y confianza en que también hay cosas buenas, porque la internet no está solamente eh, protagonizando gente mala, en la internet también hay gente buena y gente con un corazón inmenso, con una humanidad muy grande, créanme que eso lo hay. Yo digo yo, si yo fuera una persona mala, en primera instancia no me tomaría la molestia de difundir mi con, mi conocimiento. Eso sería lo primero que yo haría si fuera una persona mala, pero no lo soy, ¿no es cierto? Como no lo soy, yo difundo mi conocimiento, ¿por qué? Porque a mí no me apega el egoísmo. No tengo eso, en mi ego no lo tengo. En mi ego no tengo esa parte, en mi ser no tengo eso. Entonces, por eso es que les digo que no todo es malo. También hay cosas buenas, hay que saberlas es mirar, hay que saberlas es observar. Bien. Las personas que tienen veterinarias que quieran tener una orientación, que quieran tener una asistencia, que quieran tener un asesoramiento, que quieran que uno les construya, que uno les desarrolle, que uno les planifique, en fin, esta info ya ya te, ¿sí? Y el equipo humano aquí, listo para trabajar y poderles apoyar a ustedes en esas labores, en esas tareas que muchas veces para ustedes tal vez serán difíciles. Nosotros tenemos el conocimiento y tenemos el profesionalismo para poderles ayudar. Entonces, solamente es que ustedes nos ubiquen, nos contacten por medio de la web docencial www.infoyayate.cf. Nos escriben, nos dicen: Mire, yo estoy interesado. Quisiera tener más información y nosotros se la vamos a suministrar por el correo. Hay cosas mm. que abiertamente no las podemos decir por video, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en eh, qué parte tiene usted que consignar la cuenta, cómo, a nombre de quién, no, ¿por qué? Porque como esto lo mira todo el mundo, usted sabe que estamos en medio del mundo de los hackers también y de los crackers. Entonces, por esa razón es que esta clase de información ya es un poquito más personal, se da por correo electrónico. Eso es lo que llamamos mensaje interno. Por ahí se da que solamente usted es el único que lo sabe y yo, nadie más. Entonces, ahí queda la anotación. Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, disponibles para ayudarle en sus labores y en sus tareas. Muchas gracias amigos y los espero muy pronto volver a tratar en otro próximo video bien interesante donde usted pueda mucho aprender. Hasta pronto.